¿Otra vez estás borracho? Sí. ¿Y? Déjame pasar, tenemos que hablar. Ay, ¿de qué? Tenemos que conversar, todas las veces es lo mismo contigo. ¿De qué quieres hablar? ¿De cómo te estás comportando, déjame pasar. Ay, ya, pásate, Sara. Porque siempre es lo mismo contigo, Salvador. Mira cómo está tu cuarto, está todo desordenado, lleno de botellas por todos lados. ¿Por qué te encuentras así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, no sé. No sé. ¿Por qué estás tomando? Yo tengo mis propias razones. ¿No te das cuenta que me estás dañando? Deseo que tú dejes ya de estar tomando, de estar emborrachándote siempre. Cada vez que vengo es la misma historia contigo. Tienes siempre ese olor disgustante que me da fastidio. ¿Por qué? Deja ya de hacer eso. Es mi problema, no tu problema. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Mi problema. Está bien, en todo caso... dejo que tú hagas tus cosas. Chao. ¿Te responda? Salvador, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Salvador? Creo que Salvador, estás equivocado. ¿Eres tú? ¿Qué te pasa? No. Suéltame, Salvador, no existe. ¡Cállate! De una buena vez. Acéptalo. No voy a aceptar que estás hablando. Me estás asustando. Suéltame. ¿Asustándote? ¿Pero por qué? Si es tan natural morir. ¿Qué tal si lo hacemos arte? ¿Por qué morir? ¿Qué tal si lo hacemos Salvador, no te divertido? ¿No me reconoces? No, creo que soy tú yo, no tu te novia, reconoces. Acuérdate. No, yo no tengo nadie que me ame. No te preocupes. Suéltame. Acabará muy pronto. ¿Qué estás hablando? Me estás asustando. ¡Auxilio! Bueno, adiós. ¡No!